¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal. Y, gente, como bien estáis viendo en pantalla, sí, vamos a jugar mi primera Ranked después de muchísimo tiempo. Diría que esta puede ser incluso mi cuarta Ranked en la temporada Demon Veil. Jugamos 3 partidas en mi cuenta principal en Ranked. Ya no jugué más porque no tenía con quién jugar y no iba a jugar Ranked solo Q, ni muchísimo menos. No me apetece, prefiero grabar un Ranked chill, la verdad. Y nada, sinceramente me apetece jugar una Ranked en mi cuenta secundaria. Eso sí, en mi cuenta principal pues no creo que clasifique esta temporada, ya no creo ni que me dé tiempo, pero bueno, lo que os digo, estamos jugando una Ranked después de mucho tiempo y podríamos decir de manera oficial ¿sabes? Parece ser que estoy filtrando algo. No, pero fuera de bromas, es mi primera Ranked en esta cuenta, en la temporada de Mobile. Esto es una completa realidad. Por cierto, estoy muy, pero que muy bien ya. Ya no tengo resaca, ya estoy bien, ya estoy sereno, ya estoy contento, ya estoy tieso, literalmente bastante bien. Así que nada, por cierto, ahora mismo, para todo el mundo que me siga en Instagram y que dé me gusta y comente, tiene que comentar en la última foto que he publicado, ¿vale? Os vais a llevar un amuleto. Un amuleto que estará saliendo ahora mismo en pantalla. Un amuleto de, en este caso, Rainbow Six, ¿vale? Que me dieron hace un tiempo, que no llegué a sortear porque se me olvidó. Y como digo, si en este caso vais a mi Instagram, me seguís y comentáis que yo os vea en la última foto que he subido, ¿vale? Y ya que estáis, pues le dais me gusta. Yo daré a alguien que comente y me siga en Instagram este amuleto que, como digo, he enseñado ya en pantalla. ¿Por qué lo hago en este vídeo? Porque me apetece, la verdad. Se me iba a olvidar darlo, como he dicho, y digo, mira, lo voy a dar en el primer vídeo que pille. Y sobre todo quiero que me sigáis por ahí por Instagram, que veáis las fotos que publico, que le des me gusta, que quiero llegar a 500 me gusta en la última foto. Es increíble porque en el primer día, sin hacer mucho spam ni nada, ha llegado más de 300 me gusta. Muchas gracias, de verdad, no han pasado ni 24 horas. Y nada, lo que os digo, me gustaría llegar a 400, 500 me gusta en esa foto. Así que todo el mundo que se quiera llevar el amuleto que viene enseñado antes, ir, seguirme en Instagram. Y como digo, a una persona que comente y dé me gusta a la foto, le daré ese amuleto disponible para todas las plataformas. No sé cuánto tiempo daré en darlo, supongo que un día y medio. Mañana, entre el lunes y el martes, como digo, contestaré o le hablaré al privado a esa persona que haya comentado la foto y le daré el código, ¿vale? Así que nada, simplemente eso, chavales, la verdad. Por favor, ¿me podéis enfocar? Cámara, creo que llevo un rato desenfocado y sinceramente no me apetece estar desenfocado, amigos. Así que nada, ahí, perfecto, me ha enfocado. Creo que no me ha enfocado todavía. Bueno, me encanta, amigos. Bueno, vamos a ver qué tal. Esta partida va a ser difícil porque estamos en una cuenta en la cual en la anterior temporada clasifiqué en oro 1. Así que esta gente tiene que estar un poco más bajo que oro 1, diría. Oro 1, oro 2, oro 3 incluso. Así que va a estar complicado, ¿vale? Me he puesto un sledge por pillarme algo. Ya sabéis que es lo que me pillo siempre. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Vea, va, primera ranked de... literalmente después de muchísimo tiempo, ¿eh? Ojo. Bro, la sensi la tengo cambiada, ¿eh? Ese pavo no lo tendremos que haber cargado, gente. Ese tío no lo tendremos que haber cargado, la verdad. Pero bueno, a ese tío nos lo tendríamos que haber cargado. Sí, ahí, ¿eh? Vamos a aguantarle porque sigue ahí el pavo. Vale, tengo uno en las escaleras. Ah, no, es el Vigil, que lo ha matado desde arriba, a lo mejor. Vale, está tocado, me ha fallado el tiro, menos mal, si no... estaba jodido ya. Estaba jodido ya. Tengo la sensi un poco en la mierda, ¿eh? Tengo que decirlo. Me pasa, tío, por jugar a otros juegos, loco. De verdad, siento ahora mismo el R6 como si... yo qué sé, tío. Slow. Vale, bueno, eso es. Ojo blancas, ¿eh? Buah, tengo la sensi muy mal, ¿eh? Gente, creo que podemos entrar, ¿eh? Creo que no hay gente aquí, ¿eh? Vale, tengo la Frost detrás de la bomba. Frost trap, be careful. Vale. Ok. Queda uno de los enemigos. El Sedax está en nuestras manos. Aguanta. Kids, I think. Están niños, ¿no? 100%. Tipo, no ha tenido que rotar a ningún lado. Tiene una peña aquí. Jason Kitts.
Bueno, vamos, nice. Menos mal que me ha cubierto bien la Cali, porque si no me mataba el pavo. Bueno, la había hecho Prefer, yo creo que me lo podía llevar. Bien la Cali, bien final he visto ahí. Buena. Me gusta, vea, va. Tío, noto la Sensi un poco regulera, ¿eh? Pero bueno, habrá que acostumbrarse porque, sinceramente, si me bajo más la sensibilidad... Es que me estoy tocando últimamente la sensibilidad por eso, tío. Porque estoy jugando otros juegos. Estoy jugando al Valorant, que ya no voy a jugar más. O eso espero, la verdad. Y, tío, la tengo en 3 cuando la tenía en 4 o en 5, ¿sabes? Entonces me la estoy tocando bastante, la verdad. Me la estoy tocando lo que se le puede llamar bastante. Y eso no me gusta porque, tío, voy a estar incómodo jugando, ¿sabes? Voy a estar bastante incómodo jugando. Pero bueno, no pasa nada. Hemos ganado la primera ronda. Está bastante, bastante bien. Bien jugado ahí por la Cali, me gusta. Y nada, también os digo, parece que los del otro equipo tampoco se enteran muy bien, ¿eh? No habían hecho ni rotaciones, no habían hecho absolutamente nada. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. La Cali perfectamente podría haber pasado y plantar en la otra bomba, pero bueno, nos lo hemos cargado, así que no está mal tampoco. Vale, vamos allá. Vea, va, vamos a ver a dónde está, ¿no? ¿Seguirán arriba, gente, o habrán ido abajo? No tengo ni idea. A ver qué tal. Gente, ya sabes que un like y una suscripción se agradece, por cierto, ¿eh? Vale, está de niños de nuevo, perfecto. Vale, vamos allá. Vamos a ver si le puedo meter esta ronda. Y irán abajo lo más seguro luego. Así que nada, tenemos Ace, tenemos Maverick. Vamos bien, la verdad. Podría pushear lo que es la zona esta de Master. Ya sabéis que me gusta mucho a mí pushear la zona de oso, la zona de trofeo. Así que vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Dónde respawneo? Buah, respawneo en la otra punta, tú. Respawneo en la otra punta. Hay gente principal, ojo con eso, ¿eh? Podríamos entrar por abajo, ¿eh? Podríamos entrar por abajo. Hay que llevar cuidado con los roamers, porque antes había un villa ahí con la voz. La voz SG. Así que vamos a ver qué tal, ¿no? Ya va. Vamos a drenar esta parte. Vamos a entrar por aquí abajo, ¿eh? Vamos a entrar por aquí abajo. Eso sí, no me quiero encontrar a nadie en Torre Grande ni en nada, tío. Vamos a drenar Torre Grande. Y pues sí, ojo con los Kazkan, porque me ha parecido ver en la puerta un Kazkan, gente, puede ser. Voy a entrar ya, ¿eh? Voy a entrar ya, pues está droneando aquí media hora. Voy con la IQ incluso, ¿eh? Voy a ir con la IQ, ¿eh? Literalmente. Voy a ir con la IQ. La IQ está haciendo buen push. Voy contigo, amiga. Vamos un segundo. Vale, tío, es uno. Ok. Vamos un segundo porque te van a pushear lo más seguro. Vale, muerto. Ok. ¿Vas a pushear, amigo? ¿O no? Sí, lo tengo cerca, me va a pushear. Lo tengo cerca, me va a pushear. Lo tengo en la escalera ahora mismo. Vale. Queda uno de los enemigos. Ok. Vale. ¡Vamos! ¡Nice! Es que de verdad, la Sensi la tengo súper rara, ¿eh? Pero bueno, buena, 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 me gusta. Vea, va, bien, amigos, bien. Yo le voy a esperar aquí porque sé que me va a pushear, me va a piquear y ya está, ¿sabéis? Buena, buena. He querido esperarle porque precisamente quería que se subiese el pavo y irle para atrás, ¿sabéis? Así que bueno, ha salido bastante, bastante bien. Ahora van a ir abajo, van a ir abajo. Ojo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pillando un Sledge o nos pillamos alguno? Es que Sledge tiene granadas y las granadas nos van a venir muy bien. También nos puede venir muy bien una Gridlock para pushearnos a esa persona que esté ahí. Me voy a pillar una Gridlock con la M249, tío, que voy a ir volando con este arma, literalmente, tío. Voy a ir volando con este arma. Me gustaría quitarme el amuleto, no me he dado tiempo a quitarme el amuleto. Bueno, me lo puedo quitar ahora con el pick este random. No sé si me lo puedo quitar, Tío, estoy muy nervioso porque la cámara, de verdad, no me enfoca una mierda. En serio, ¿me puedes enfocar, cámara? Por favor. Vale, ¿puedo cambiarme esto? ¡Uy, sí! Me encanta. Bueno, increíble. Tío, no sé si os pasa a vosotros, pero esto del sexto pick, bueno, yo le llamo sexto pick, esto del repick de los atacantes, tío, se me olvida que está dentro del juego, la verdad. No sé si os pasa a vosotros también, supongo que sí, pero literalmente se me olvida que está dentro del juego. Es una completa barbaridad, lo digo completamente en serio. Es una puta locura, la verdad. Nunca me acuerdo, nunca me acuerdo que puedo cambiar de personajes. Lo que hay, he jugado poco. Y lo que he jugado, pues bueno, pues no me acuerdo, la verdad, lo que hay. Bueno, van a ir abajo 100%, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a pushear la parte de atrás 100%. Y lo que vamos a hacer del tirón va a ser eso. Vamos a tirar una trampa de Gridlock a la puerta para asegurarnos de que de primeras no haya nadie en la puerta. Y si hay una persona dentro del túnel, le tiramos una trampa en la cara para que se gire a
romperla y ahí es cuando le tenemos que pushear, ¿vale? Tenemos una M249 con 61 balas, así que eso lo podemos hacer perfectamente. Vamos a romper esto. Vale, esto lo tiene todo reforzado. Tenemos una persona en la puerta, eso es. Cambia de ángulo. Vale, muerto, me gusta. Esto está chapado, ¿no? Perfecto, bueno, nos quitamos ahí una persona ya, así que no está mal. Vale, perfecto. Bueno, vamos a llevar cuidado con el Kazkan, ¿eh? Vamos a llevar cuidado con el Kazkan. Tenemos una persona en puerta doble. Voy a ir con la... ¡No! ¿Qué? Bueno, me la he cargado, me la he cargado. No está mal, bien. One more on the stairs. One more, be careful, guys. It's on the stairs. Tipo, nos la hemos cargado. No está mal, ¿eh? No está mal. Be careful on pillars. Nice. Bueno, eso es. Vale, tiene un... ¡Ah, está en las escaleras! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Nice! Bueno, por lo menos nos hemos cargado la Valquiria, no está mal. Así que está bien. Tipo, nos hemos hecho ahí... Nos hemos matado los dos, pero lo importante es cargarnos a esa Valquiria, quitar esa posición, que nos podía dar mucho por saco. Y perfecto, la verdad. Muy bien, sinceramente. ¿Habéis visto cómo, quieras o no, esa Grifflock que hemos lanzado ha sido para llevar hacia atrás a ese bandit, aunque no haya servido para nada la Grifflock, pero simplemente para distraer, para forzar de que el tío tenga que romperla, porque si no, lógicamente, no va a poder avanzar a la posición, ¿no? Entonces, yo la suelo utilizar muchas veces para eso, para pushear lo que son diferentes zonas y hacer que en este caso tengan que girarse y romper la trampa, porque si no, lógicamente, no tienen que abandonar esa zona, ¿no? Así que está bastante, bastante bien, me gusta, la verdad. Y si no lo hacen, pues lógicamente, como digo, se tienen que ir para atrás y romper, pues, todas las Grifflock que se vayan expandiendo con el tiempo, ¿no? A mí Grifflock, de verdad, me parece un personaje muy, pero que muy bueno y se pueden hacer cosas con él muy, pero que muy guays. Así que nada, seguimos, vea, va. Vamos a ver qué podemos hacer. Me gusta. Bueno, ¿qué personaje nos pillamos, tío? A ver, ¿dónde vamos? Vamos a dormitorios, niños. Es que literalmente ayer tuvisteis un gameplay con Mira. Si no me la pillaba, de verdad. Es que, en serio, el gameplay que grabé con Mira es mantecón, ¿eh? Está muy top el gameplay que grabé con Mira. Fijaos lo que os digo. Vamos a jugar con escopeta, me apetece. Vamos a jugar con escopeta. Y vamos a ver qué tal. Vamos a intentar mantener lo que es la zona de trofeo, la zona de oso, ¿vale? Que no la tomen demasiado rápido. Y vamos a ver qué tal, yo espero que sí. De momento, una partida bastante clean, me gusta. Y nada, bastante guay, la verdad. Tengo que acostumbrarme a la Sensi, ¿eh? Tengo que acostumbrarme a la Sensi. Es lo que hay ya. Cuando lleve... Es que llevo 3 días en jugar, llevo 2 días en jugar. Por lo que os he estado comentando. He tenido una boda el viernes. Y bueno, se me complicó el temario, ¿no? El viernes, el sábado, pues, lógicamente, no toqué el R6, ¿no? Vale, perfecto, vamos a poner esto por aquí. Me gusta. Vale. Ok, vamos a poner... Vamos a abrir rotación ya. Bueno, quiero poner los mutes para que no suban los drones, aunque ya en el segundo 15, ya digo yo que muchos drones no van a subir. Bueno, vamos a poner esto aquí. Pasa, pasa. Vale, vale. Esto, vamos a volverlo a poner, perfecto. Vamos a poner otro mute. Vamos a poner otro mute aquí. Vale, vamos a poner otro mute aquí. Vamos a romper esto. Vamos a poner otro mute aquí, perfecto. Ok. Vale, bueno, pues nada, pues vamos allá. He hecho rotación, ¿no? Sí, han hecho ellos, perfecto. ¿Y esto qué? ¿Cómo? A ver, dame un segundo, a ver si le puedo piquear a este. Que va a tirar piña. Vale, me ha tirado, bro. Ok. Vale, se ha subido para arriba. Vale. Ok. Vale. Bueno. Está haciendo rap, lo más seguro. Vale. Ok. Está haciendo rap el tío. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Porque es que no sé dónde me está haciendo, tipo... Vale, muerto. Pero ven, amigo, tranqui. Ya te tengo. Ok. Ojo, porque tenemos una ventana doble, diría. Tenemos una ventana doble. Y otra melancas, tú, guay. Bueno. Ah, que no lo he matado, me pensaba que la Valquiria lo había matado. Tú, qué cojones. Como he visto que se ha quedado quieto el pavo. Fijaos, como he visto que se ha quedado quieto. Yo, ese pavo qué hace ahí, tío. Hostia puta, pues qué cagada acabo de hacer, gente, la verdad. A ver si la aguantan, yo creo que sinceramente no habría problema. Quiero decir, esto lo tenemos hecho ya. Pero vaya.
me molestaría bastante, quiero decir. No sé. Es que te lo juro que he dejado de disparar porque me pensaba que el pavo lo había matado ya. De verdad, ¿eh? Es donde está ya. Ah, you see, Jagger. Literalmente lo ha visto, creo. Aguanta, amigo. Aguanta. Aguantar y ya está. No piquéis. Lo tenemos. Lo tenemos. Oh, se te complicó. Váyatela, tío. Forzar esto, tío. La verdad. Manía, coño. Más suerte, tío. Me pasé por imbécil, la verdad. Pensaba que el tío estaba muerto. Son men on the stairs. Yeah. Me pasa por imbécil, chavales, la verdad. He dejado de disparar porque pensaba que el tío estaba muerto. No me lo puedo creer. La madre que me parió, tú. Venga, va, lo tienes. Confiemos. Recemos a Jesucito. Lo tienes, amigo. Venga, va. Dime que sí. Esa posición más random que yo creo que no te va a mirar ahí. Pero no le puses. Bueno, menos mal. Vamos, vamos. Me gusta, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Primera ranked después de mucho tiempo. A lo mejor de, pues eso, de 3 meses sin jugar, sin tocar una ranked. Hoy jugamos ranked y la ganamos 4-0. Así que nada, buen equipo en general, ¿eh? Tengo que decir que el Jagger lo ha hecho bien, el Maestro lo ha hecho bien. Bastante nice. Así que, gente, un placer como siempre. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en la próxima. Todos un ranked. Mira, un plata, tú, bonito. Nos vemos, gente. Adiós, adiós, chao, chao.